Para cerrar el día de las tendencias, quiero darle la bienvenida a Mike Safley, founder de Quechua Benefit, que hoy nos hablará sobre Vicuña Survivor of the Finest. Conozcamos algo más sobre Mike. A lo largo de los años, a partir de 1991, Mike Safley ha establecido relaciones con el pueblo quechua con más de 50 comunidades de las tierras altas del Perú, incluida Picotani, el centro del universo de la vicuña. Mike nació y se crió en Oregon. Asistió a la Universidad de Oregon y sirvió en la Marina de los Estados Unidos. Durante dos periodos de servicio en Vietnam, Mike y su esposa Julie operan Norwest Alpacas y Oakwood Gardens en Hillsboro, Oregon. Mike ha sido presidente de la Asociación de Criadores y Propietarios de Alpaca en 1990. Poco después de ser elegido presidente de la Asociación de Razas, fue invitado a visitar la Asociación Internacional de Alpacas con sede en Arequipa, aquí en el Perú. Entre 1992 y 1995, Mike pasó meses en el altiplano andino seleccionando miles de alpacas para las primeras exportaciones de Perú a los Estados Unidos. En un primer avistamiento de vicuñas dentro de su ecosistema, colocó a Mike en el camino que conducía a su libro Vicuña, Supervivencia de los Mejores. En 1996, Mike funda Quechua Benefit, una organización benéfica que trabaja en Perú con criadores de alpaca indígenas. Desde 1996, Mike ha regresado una y otra vez al altiplano peruano con cientos de voluntarios. La organización benéfica ha brindado atención médica gratuita a más de 150 mil pacientes, brindó ayuda en casos de desastre y construyó una escuela primaria y secundaria en el Valle del Colca llamada Casa Chapi. Mike, buenos días, bienvenido, te escuchamos. Thank you so much for that introduction. I appreciate the opportunity to speak to everybody here about the vicuña and the sustainability of De ambas, la alpaca y la vicuña en Perú. Es un tema bastante contextual y creo que podemos hablar mucho de esto en diferentes aspectos. Just take me a Me va a minute tomar here, un and we're minuto gonna poder poner la be ready. pantalla, un segundo. El proyecto con mi reciente libro Vicuña, Sobrevivencia del mejor, tiene que ver con la época en la que regresé a Perú y escribí un libro que se llama Alpaca, la síntesis de América. Y uno de los principales personajes del libro era Julio Barreda, que era probablemente el criador de alpacas top, si me lo preguntan. Entonces, queríamos saber qué había, es lo que había hecho para la gente de su zona, y aquí es como se fundó esta iniciativa en 1996. Y comenzamos a trabajar en la tierra, educando para la acción económica y por el poder económico. Escribí ese libro recientemente y doné el libro también a una institución de beneficio para justicia social y para programas de justicia social en los Andes. Un minuto. Bueno, este libro se trata de la vicuña y su historia en Perú. Probablemente son uno de los ejemplos principales del mundo cómo la sociedad humana y la naturaleza pueden coexistir de manera hermosa. En las Andes de Perú se entiende que ellos son uno y el mismo con el ambiente, y esta relación entre la naturaleza, la vicuña y los humanos revela a cada uno de ellos en su mejor luz. La historia de las vicuñas va mucho incluso antes de que comience la historia de los incas y la población inca. Pero los incas en sí trajeron o le otorgaron un uso de mercadería. El rey Sol prohibió a sus súbditos usar telas tejidas con vicuña.
la pena de infringir esa ley era la muerte en esa época. Esta telar en la pantalla es del Museo de Textiles Precolombinos en Lima. Perú es la principal fuente de las mejores fibras animales naturales sostenibles del mundo, de vicuña y de alpaca también. La vicuña y la alpaca son los animales de fibra más ecológicamente sostenibles en el planeta. La vicuña y la alpaca también son la principal marca sostenible de fibra de lujo del mundo. Las vicuñas, debido a la altura y la civilización inca, en donde ellas eran cuidadas, nadie podía predarlas. Un conquistador hace como 500 años llegó a Perú y eso comenzó décadas o cientos de años de abuso o de sobreuso de este material. Las vicuñas parecidas a ciervos con su fibra ultrafina fueron doblegadas desde hace 500 años por los conquistadores, entonces los terroristas, cazadores furtivos y pumas, sufriendo esta negligencia benigna. Para 1980 la vicuña ya enfrentaba su extinción y la pregunta comenzó a resaltar y pensamos recién en ese punto si es que íbamos a poder preservar o no a esta especie. Juan Pepe, el presidente de Camélidos y Alpacas, dijo que las vicuñas son la joya de la corona de las especies de camélidos que incluyen el paca, la llama y el guanaco. Entonces sigue siendo la responsabilidad del Perú de conservar a sus vicuñas. Las vicuñas en sí como símbolo de Perú representa algo bastante importante, por eso que la tenemos en el escudo. Esto es bastante interesante y está a la vista de todos, es un elemento importante. Enfrente nuestro tenemos una vicuña. Y los cazadores furtivos son los enemigos implacables de estas especies en peligro, porque los matan, los desollan por su valor, pero sin importarles la sostenibilidad de la especie. Es como con el ejemplo del marfil de los elefantes. Y es lo mismo, perseguían, mataban y querían obtener únicamente este material. Pero para 1995 solamente habían 5.000 vicuñas en todo el Perú, nada más. Y mi amigo Fernando Corzo, en Arequipa, él me cuenta que hay que cuidar a la vicuña para salvar a la vicuña. Ningún cazador furtivo está interesado en disparar a una vicuña esquilada, entonces hay que esquilar a todas. Cada vez que la esquilas, le salvas una vida. Entonces, salvaron a la especie realmente comercializando su producción de la tela. Y el gobierno dio este permiso a las comunidades en los Andes donde el hábitat natural de la vicuña se encontraba. Entonces, inmediatamente, las comunidades comenzaron a proteger a sus vicuñas. Había una prohibición de producir este tipo de fibra de vicuña para producir telares y demás, pero se levantó esta prohibición y comenzó la época de la producción. Entonces ahora tenemos vicuñas en diferentes formas, en lana cruda, en tela, se vendía a la industria y esta es la fibra comercial más fina del mundo, porque tiene de 12 a 13 micrones, que es más fino incluso que el cashmere. En 1995 se me invitó a ir a la primera muestra, al primer taller internacional de tecnología de manejo de vicuña, con experiencia y con información que ya lleva en práctica cientos y cientos de años. Entonces fui invitado como autor y como escritor, se me invitó a acompañar al grupo Inca y a Lauro Piano, casi como una semana me parece que pasamos yendo a las diferentes comunidades y los lugares donde se desarrollaba el festival en sí,
donde se firmaban estos tratos para realmente vender la fibra de vicuña. Hicieron un trato de vender 500 kilogramos o 1000 kilogramos de esta fibra y resultaron con bastante dinero para regalías, más garantizadas, 10% por tejido en bruto, 5% por productos terminados. Entonces realmente también compraron las prendas que fueron manufacturadas para este tipo de iniciativa inicial. Entonces, al cambiar la ley, la vicuña pudo permitir la venta de esta fibra alrededor del mundo. Esto dio o generó ingresos de $1.300.000, lo cual era inusual, porque era por adelantado. Entonces, era importante tener esta participación de la comunidad, de las comunidades y sociedades de las vicuñas. Creo que había más de 100.000 comunidades que tenían vicuña en su ambiente y cercano a sus casas y en sus tierras de crecimiento. Hoy en día, en el 2019, o desde el 2019, hay alrededor de 250.000 vicuñas. Creo que ese es el éxito que hemos tenido en este programa y la producción de fibra en Ticatani, que tienen la criadera de vicuña más grande del mundo, que está como 3 o 4 horas de Juliaca. Tienen como 15.000 vicuñas más o menos y producen una gran cantidad de fibra al año. Parece que son 3 grupos de Puno y un mercado de 50.000 toneladas en Arequipa. Y tenemos estos grupos también, que son los principales, los que venden y tiene la acción en Lima, digamos, cada año en la venta de fibra en el mercado internacional. Los principios de la vicuña y su sostenibilidad son bastante simples. Las vicuñas son vida salvaje nativa. Ellas, como siempre han vivido, viven en la naturaleza. Y la creación del ingreso del polar de vicuña, por ejemplo, genera que haya una diligencia activa en proteger a la especie. Entonces, la participación en la cosecha de la fibra para crear este polar de vicuña genera también de que se tenga o se ejerza algún tipo de luz e interés en esta especie y genera una demanda de boutiques de lujo alrededor del mundo. Y se preguntan por qué la vicuña sostenible es fácil de entender cuando lo comparan con la sostenibilidad de otras fibras animales. Entonces yo escojo el cashmere como un ejemplo de muestra de contrapunto, puede ser para la sostenibilidad del cashmere versus la vicuña, porque el cashmere es uno de los competidores principales de ambos, alpaca y la vicuña, que generalmente se genera en China y en Mongolia, pero cuando miran al mercado del cashmere y el hábitat de donde se obtiene, es que el animal destruye su hábitat al sobrecrecer, la respuesta es que en cashmere sí, la respuesta para la vicuña es no. El animal destruye la vegetación alrededor, y en el cashmere vemos de que estos animales comen todo lo que hay alrededor, arbustos pequeños, y sacan las raíces. Ellas no, las vicuñas comen por el follaje, nunca arrancan ningún tipo de raíz. Entonces, ¿el cashmere está sobrepopulado? Sí, la respuesta sí. Dicen que 70% del cashmere, las pasturas de cashmere en Mongolia ya están sobrecriadas, en la vicuña no. No sobrepopulan, viven en familias y viven en su mundo necesario de territorio nada más. Los animales están desnutridos con el cashmere, sí. Se conoce que no están refinados porque solamente tenemos este hábitat y tenemos tanto de esto que crea una fibra más tierra, no solamente con la vicuña, no están
nutridas, pero las vicuñas van a través de todo su ciclo de alimentación para poder generar su fibra. Una diferencia en la disponibilidad para el cashmere es que ellos botan pelo cuando están en pelo. Entonces tienen que hacerlo en el invierno. Entonces el invierno en Mongolia y en China, el invierno es muy frío. Entonces esto genera una gran tasa de mortalidad en la cabra de Kashmir, y esto no ocurre con la vicuña. Si quieren leer artículos con respecto a por qué el Kashmir no es sostenible, este es de PETA. Cuando vean de dónde viene el Kashmir, nunca lo van a usar más. Y esto básicamente habla de la sobrecrianza, problemas. Es un programa bastante agresivo. PETA ha sido bastante agresivo también en su limitación del uso del cashmere. La revista Forbes también escribió un artículo en el 2017 y se enfocan en las cabras que se crían para el cashmere y lo ponen que todos estos gobiernos están trabajando para estos tipos de animales salvajes y especies en extinción, pero debido a la sobrecrianza de estas cabras están sufriendo en su población y en su hábitat. El Wall Street Journal también está muy interesado en estos artículos y que creo que todos en el mundo textil están al tanto. Ellos estaban discutiendo los precios evolutivos del cashmere. Y eso es en el 2019. Ellos señalaron que retailers como H&M, Gucci, de que La Flor en Polo, todos ellos han pasado por ese tipo de reducción de cashmere. Y ahora solamente el cashmere es lo único que estas personas usan. Pero solamente cashmere que ha sido reciclado de prendas previas, porque no quieren incrementar la presión en la producción en este tipo de animales para que se produzca más cashmere. Entonces, durante los últimos 20 años, el precio del cashmere está cambiando debido a esta sobrecrianza. Esto ha sido tomado en China, en Beijing. Han habido tormentas de arena y son bastante destructivas. Esta es una tormenta de arena que llegó al norte de China y fue muy terrible, con la conclusión de que las tormentas de arena se generaban y se producían en las tierras donde en las cabras de Kashmir también pasteaban. Entonces, esto se estaba esparciendo por toda Mongolia, China, el sur de Corea y todo debido a el sobrepastoreo de la industria del cashmere. Este estudio fue publicado en una publicación del negocio de la moda, recientemente. Entonces, una de las cosas que son razones genéticas, no genéricas, por lo cual la vicuña sostenible es que la vicuña tiene una almohadilla en su pata. Es como si fueran a su jardín y están descalzos y caminan encima de su pasto. Bueno, en ese caso se sienten incómodos, pero la cabra de Kashmir tiene estas patas que son duras y, digamos, rompen todo el pastoreo, toda el área de pasto. Es como caminar en este tipo de botas, digamos, de suela dura, y raspan tanto y frotan tanto el piso que generan esas partículas de polvo que al final del día generan las tormentas de polvo. Y esto es lo que está afectando al área. Mi introducción, mi presentación real a la vicuña fue en Perú. En esa época yo no sabía mucho, yo las había visto por la ventana al haber trabajado en las Andes, con las comunidades con las que hemos trabajado, pero me pidió que invite al doctor Ben Franklin, que era la autoridad principal en comportamiento de vicuñas en el mundo,
que ha publicado National Geographic. Mucha gente piensa que él ha ayudado a cambiar el estado de peligro de extinción de la vicuña al publicar sobre esto tanto que tenían que reconocerlo. Las vicuñas incluso y las alpacas no eran diferentes en sus ganados. Usualmente viven en las mismas áreas durante todo su vida. Entonces viven en áreas suficientemente grandes como para poder tener suficiente comida para su familia todo el año. Entonces se quedan en esa área y defienden esa área. Nunca se sobrepobla el área donde ellos viven. Las familias de vicuñas típicas son de entre 6 y 7 animales. Esa sería una familia típica. No hay áreas sucias o con polvo. Y una de las maneras en que mantienen estos espacios es que las vicuñas macho sacan de las vicuñas pequeñas de su área. Entonces, una vez que las crías se vuelven adolescentes o cumplen un año, el macho las saca del grupo y la familia se mantiene en ese tipo de número que hemos establecido. Y también esto crea que los animales formen nuevas familias y expandan su territorio, sigan poblando estas áreas. Siempre y cuando haya el territorio, se puede seguir repoblando la sierra peruana. El macho también defiende las fronteras, límites, porque hay áreas en donde su familia va a pastorear y si estos animales quieren unirse a su grupo o a su familia, él tiene que controlar y no va a permitir que ningún animal foráneo se una a la manada. Entonces los animales son sostenibles genéticamente y su socialización hace que no tengan problemas con el medio ambiente y que lo traten de manera sensible incluso. El proceso con la vicuña es un proceso bastante delicado que toma bastante habilidad. Y no hay muchos planes de procesamiento que realmente procesen a la vicuña, porque no hay mucha vicuña para poder generar estas fibras. Entonces, las únicas personas que tienen experiencia para hacer esto están localizadas en Italia o en Arequipa. Solamente para darles una idea del mundo de la vicuña, se toma 24 días para procesar la lana de la vicuña. Involucra como 24 procesos, incluso, desde el inicio hasta poder obtener la fibra. Entonces, es un proceso largo. Ese es uno de los motivos por los cuales es realmente un producto de lujo. Esta planta está en Arequipa. Pueden ver aquí a Anis y Enrique que están conmigo. Esta es una planta de lujo. No hay contaminación del agua que hace el regado. Y esto hace como 2 o 3 años nada más. Esto se abrió recientemente. Y probablemente este es uno de los expertos en procesamiento de fibras finas. Cuando era niño, su padre era director de turismo en Perú. Y él tomó la responsabilidad de mostrarle a una persona italiana de textiles que vino a Perú, todo el Perú, y estuvo aquí como días. Entonces, él envió, cuando se fue, mejor dicho, uno o dos meses después, envió una postal. Entonces, cuando Andrés se fue a la casa de su madre, le dijo que iba a ir a Italia por un año para hacer un programa de tutoría.
entendemos de que este es un proceso, una casa textil que le era muy conocida y que él iba a ir allá a hacer sus pruebas. Y su padre está un poco preocupado y después descubrió de dónde era y vio la postal. Y se dio cuenta de que la postal venía de la persona que el padre de Andrés había paseado por todo el Perú. Y le dijo, ¿tienes un hijo y quiere aprender a procesar este tipo de fibras más en Italia? Yo le enseño. Y resulta que él era el fundador de Alumnia, Francisco Loriani Moreno. Entonces su madre le dio a Andrés esta tarjeta. Andrés se fue a Italia y finalmente obtuvo una cita para ver a este señor famoso que fundó esta famosa y maravillosa compañía. Así que cuando lo buscó, él le dijo, ¿qué quieres? Y tímidamente le mostró la postal. Él vio la postal, dejó el cuarto con la postal y regresó con un álbum de fotos, lleno de fotos de su tiempo en Perú. Y dijo, sígueme. Y se fueron hacia el piso de la planta de procesamiento gigante en Italia. Llegó a Francisco y le dijo a todos en la planta, él es mi amigo Andrés de Perú, y quiero que le enseñen todo lo que sabe. Y a partir de ese punto, Andrés se volvió un productor textil muy hábil y llegó a estudiar la producción y acabados de la vicuña. Esta es una de tres plantas en Arequipa. Parece que Alpaca tiene una planta que procesa fibras de vicuña y Michel tiene una planta que procesa las fibras de vicuña. Entonces, Arequipa, digamos, es el centro del mundo para la vicuña. Italia estaría ahí, pero básicamente hay pocas compañías que hacen esto y están en Arequipa. Lo que es necesario, y muchos de ustedes lo han sentido, es que es la importación de estos productos chinos. Y se tarda un poco antes de que se vuelva perfecto y se tarda un poco de tiempo, pero estos tienen que ser cortados y luego puestos en un tambor antes de comenzar a procesarlos. O antes de que se peinen en fibras. Toma como 5 o 6 horas en poder cargar este peine. Y no duran mucho. Duran de repente unas cuantos cientos de yardas de tela, pero luego tienen que ser reemplazados. El polar de vicuña es comercial en su sostenibilidad, porque es bastante obvia y generada por su valor en el mundo. Genera más por 10 kilos según lo que el alpaca y la vicuña tienen. Esto representa un gran valor para los precios de venta. Y la vicuña se mantiene dentro de la industria textil peruana como una de las únicas que tiene la habilidad de crear esta ventaja comercial significativa. La cabra del cashmere lidia con 225 gramos de polar cada año y creo que eso no llega a los límites que buscan. Entonces el rendimiento neto es menor incluso. La alpaca produce de 3 a 7 kilogramos de polar y no sobrepastorean los campos. Entonces podemos ver que hay una diferencia en números y vemos de que no hay pérdida en este caso con el pastoreo. La alpaca y la vicuña han abierto entonces la primera boutique del mundo, nos ha permitido abrir la primera en Cusco. Y creo que eso era hace como 3 años que abrieron un museo pequeño que había acá.
y había piezas hermosas. Es el único producto en la botica de Vicuña. Esto se supone que se tiene que fabricar con 100% fibra de vicuña. Y como pueden imaginarse, esto solamente pesa 2.3 onzas esta manta y se vende por $1,500. Y puede ser hecha a través, o puede ser pasada a través de una, de un aro de oro de matrimonio. Y ese es, digamos, su estándar. Por eso que tienen una pequeña producción en ambos. Entonces, el precio por onza es astronómico y genera un gran, gran mercado de lujo para la vicuña. Y realmente nos trae a una industria en la que tenemos a los mejores expertos del mundo y que dependen de las personas más pobres del mundo para que produzcan a la vicuña en una manera sostenible y puedan marketear, comercializar este producto. Realmente creo que es una de las historias más geniales que nos ha contado, porque el gobierno peruano ha hecho un gran trabajo en establecer a la vicuña y salvarla del estado de peligro en el que estaba. Entonces estamos al borde de este tipo de cambio en la civilización y realmente han traído y han salvado a los que son especies. Entonces queremos siempre estar al tanto de ese tipo de especies que han sido salvadas al comercializar sus productos. Por ejemplo, los elefantes que mataban para quitarle el marfil. Eso no tendría sentido. Pueden decir que los elefantes en ciertas partes en el mundo les pagan a los dueños de los elefantes para bañarlos, y esto realmente no salva a tantos elefantes, simplemente tenerlos para que la gente los bañe. Siguen estando en peligro. Esta es una de mis fotos favoritas, y Michael Mitchell me dio esta de la compañía, Sherman. Estos son ponchos de cuña que han sido presentados a los líderes mundiales en el 2016 en Lima. Un gran grupo. Ahí tenemos ahí el expresidente Obama, tenemos a los jefes de China, de Japón, de Merkel. Están todos aquí, todos tienen aquí su poncho de vicuña. Y es un símbolo de lo más valioso que tiene el pueblo peruano para ofrecerle a los líderes mundiales. Es una foto perfecta que representa la exclusividad que tiene la vicuña como producto comercial. Esta es una foto del paisaje, me parece que eso se realizó por Bruno Franco, mi amigo, de la MFH, que hizo la fotografía del libro. Este es Pico Tani, pueden ver ahí los bosquedales, y estos son... Esas son las tierras naturales de pastoreo de las vicuñas. Incluso pueden ver una familia de vicuñas al fondo. Pueden ver de que esto está en perfecta condición, el agua no está perturbada, el gras es verde, está largo y completamente sucinto y sostenible en su ambiente, en su hábitat. Y esto está a como 1.400 pies sobre el nivel del mar, metros a nivel del mar. Entonces, queríamos revisar esto en Picatani y encontrar el beneficio que se podía obtener para un pueblo que se llama Moni, que está como a Picatani o a 1.5 horas más o menos. Y estábamos viendo que había gente de Picatani, un par de miles de personas. Creo que aproximadamente no, 2000 y una noche estábamos en Maltini, y una noche escuchamos un golpe en la puerta y era un líder de Pico Tani. No teníamos el paquete de Pico Tani
en Estados Unidos, pero no sabía mucho al respecto. No sabía de la cooperación que tenía la gente. Y él entró y me dijo, yo entiendo que estás haciendo un trabajo en Punani. Y dijo, sí, tenemos gente que realmente necesita que le puedan revisar los dientes con este trabajo médico que están haciendo. Y dijimos, bueno, podemos venir el próximo año de repente y hacer alguna campaña. No puedo prometerte en este momento, pero sí el próximo año. Y él dice, no, realmente necesitamos ahora mismo. Nunca hemos tenido un dentista en esta área. Y le dije, bueno, disculpen, no podemos. Y me dijo, ¿qué pasa si ustedes vienen y nosotros les damos o hacemos un festival de vicuña y puedes participar en el corte de la vicuña y hacer el trabajo dental ahí? Por supuesto, entré al Chalcú y lo primero que vi, la última vez que había visto, la única vez que lo había visto fue en 1995, en el Puquial de las Laveras. Y entonces dije, sí, claro, vamos a ir ahora mismo. Y lo hicimos y hemos regresado cada año. Probablemente llevan 20 años que hemos estado regresando. Picotani, como dije antes, Picotani es la población contigua más grande que contigua en el mundo. Este amigo de aquí es Don Mateo. Y él es el historiador no oficial. Fue el primer líder comunitario de Picotani. Y tenía cajas llenas de libros de historia. Tenían ovejas ahí, de cuando originalmente la tierra era una gran hacienda donde criaban ovejas, pero las ovejas comenzaron a adquirir estos virus. Y luego, durante la reforma de tierra, las comunidades se les dio gran parte de Picotani y se les dio propiedad siempre y cuando lo pudieran mantener. Y a medida que las ovejas morían, decidieron criar alpacas. Hoy en día tienen las mejores razas de alpaca en el mundo, no solamente de vicuña, pero más de 75.000 alpacas que procesan. Y la venden a la industria textil en Arequipa. Este es un lugar muy duro. No es para todo el mundo. Hay gente que nunca ha ido, por ejemplo, a Juliaca o a ningún otro lado, y pude conocer a los líderes comunitarios bastante bien. Pudimos trabajar en muchos proyectos para la prevención de anemia, por ejemplo. Hemos hecho cruces de animales, hemos llevado veterinarios para que puedan mejorar sus alpacas y puedan luego regresar al programa ambiental de Punani. Hemos podido lograr eso, y estos son muchos líderes comunitarios. Con el director Bill Campbell pudimos encontrar los beneficios, y ahora pudimos darnos cuenta que este es un programa que funciona. Y tenemos acá también a nuestro director oficial de la zona, y como pueden ver, el ambiente en el que estamos es un ambiente muy bonito, es hermoso el lugar, y los animales están perfectamente mantenidos. Tuvieron la primera vicuña cuando trajeron a la alpaca para reemplazar a la oveja. Y pusieron a las alpacas en estas áreas grandes para poder protegerlas. Pero dentro de esta rejas donde tenían las alpacas, vieron que tenían 4 vicuñas y ellos iban a sacarlas, y alguien dijo, no, no las saquen, estas algún día van a valer algo, manténganlas. Y la gente dijo, bueno, pero no podemos vender su fibra, se come el pasto y no sé qué podemos hacer. Pero este líder comunitario los convenció, le dijo, no se deshagan de ellas, manténganlas. Y luego se le agregaron 140 más estas en su camada, y luego ahora tienen 12.000 a 15.000 animales y están convertidos en lo que son. Este es un chacú de vicuñas en Picotani. Pueden ver cómo la gente se mueve, y particularmente en este chacú creo que tienen alrededor de 4.000 vicuñas, y la gente forma una línea alrededor y todo ocurre en un solo día. Las ponen en los corrales y las afeitan.
No sé si durante toda la noche, pero es rápido. Disfruté mucho esta foto porque, como se llama, Madeline Horsman, ella es de Alemania. Y ella rapa alpacas en Alemania, y cuando le pidieron que lo haga a una vicuña, ellas estaban nerviosos de que una gringa rape a la vacaña. Dijeron, de repente no lo sabe hacer bien, no, va a perder valor, pero ella dijo, no, está bien, lo puedo hacer. Y ellos no sabían que ella hacía esto con alpacas. Entonces, cuando lo hice con la vicuña, estuvieron sorprendidos, y realmente al final la llamaron la gringa más rápida de rapar vicuñas en el mundo. Entonces se impresionaron y realmente pasaron un buen tiempo, un buen rato haciendo esto. Entonces, genera este tipo de relaciones. Estábamos viendo que se va a mostrar un documental en el canal National Geographic pronto, y seguramente también en Netflix. Y este documental se trata de la historia nunca contada de la vida salvaje mayor o mejor conservada en el mundo. Creo que hay otro paso que se puede incluir en esto. Pueden hacer que las vicuñas sean parte de la familia de camélidos junto con el alpaca, que tienen más valor, y creo que pueden generar el valor de estas especies, especialmente en este tiempo de calentamiento global, en el que todos se preocupan con respecto al clima y la conservación. Estos animales son los principales, las principales muestras de sostenibilidad en el mundo. Entonces, quisiéramos poder ver a Perú en ese tipo de iniciativas. A veces vemos que hay productos de vicuña que se hacen en otras partes del mundo y piensan que se hacen en esos países, porque no dicen hecho en Perú ni nada de eso. Eso me recuerda cuando los chilenos decidieron que iban a hacerle el derecho de autor o copyright al pisco. Por supuesto que los británicos ya conocen que viene de Perú, pero esto es básicamente una acción que no se dieron cuenta que iba a ocurrir de la noche a la mañana con el pisco, y no quisiéramos que ocurra lo mismo con la vicuña, porque la vicuña es un símbolo maravilloso para Perú, muestra su país y muestra qué tan conscientes son socialmente y la conciencia que tiene Perú. Entonces, este documental, la historia de conservación más asombrosa nunca contada, yo doné el libro que escribí para poder hacer este documental. No tomé ningún tipo de ganancia. Igual seguimos haciéndolo, buscamos donaciones para poder acabar la edición y la filmación, pero esperamos poder tener un poco más de dinero para poder terminar este documental. Si alguien se siente generoso, ya saben que estamos aquí. Así que con su ayuda y con la ayuda del documental vamos a poder entregar los sistemas necesarios para expandir el hábitat nacional de las vicuñas. Entonces, realmente muchos de los hábitats donde ocupan las vicuñas están acabándose porque necesitan agua y bofedales. Y debido a que el agua se va a las grandes ciudades y demás, tienen menos y menos agua. Viven en un área y no tienen el agua necesaria para poder estar sostenidos. Pero lo que se tiene que hacer es generar dinero, echarle dinero a este proyecto y llevarlo donde debería de ser. Y no solamente se trata de resolver el problema del agua, sino más bien, por ejemplo, los bofedales, que son grandes partes de este ecosistema, termina su agua también en el océano, como si fuera cualquier otro tipo de agua. Y tenemos que ser más conscientes de nuestra gestión del agua y al mismo tiempo crear el hábitat de las vicuñas. Para las vicuñas, podemos, los únicos que podemos facilitar esto. Creo que fue un artículo de la NBC News en Televisión Nacional que mostraba que habían comunidades de Urubamba, del Valle Sagrado, en donde estamos ubicando 140 vicuñas en hábitats que habían creado y planeaban reintroducir a la vicuña en estas áreas. Por supuesto,
En el tiempo de los incas había muchas vicuñas. Este es uno de los puntos más fuertes de poder generar este empoderamiento de estas comunidades. Actualmente estamos en colaboración con las comunidades locales de tierras altas o de las Andes para poder brindar educación, prevención para la anemia para las mujeres y niños y empoderamiento económico. Incluso durante la pandemia tenemos 35 empleados en los Andes proveyendo esta ayuda, que han estado continuando con su trabajo desde el inicio de 1996, alcanzando y comunicándose con los criadores de alpacas y tratando de ofrecerles mejores opciones. Entonces, pueden también pedir una copia de su libro Vicuña, sobrevivimiento del mejor. Entonces, ver que tenemos aquí una iniciativa para que el Perú sea orgulloso de su producción, y creo que tenemos 175 fotos que nunca se habían visto y que han sido publicadas exclusivamente en este libro. Es un libro para la mesa de centro, o sea, con muchas fotos, texto, es un tamaño bastante bueno y te da la historia y en la línea de tiempo y, digamos, el guión del documental que va a salir, pero es un libro bastante bonito y que va a ser de bastante interés para las personas que están interesadas también en las vicuñas, en leer y estas cifras. Casi todas las fotos que se ven que se han visto en esta presentación han sido de ese libro. Si quiere contactar a Quechua Benefit, esta es nuestra información de contacto. Más que bienvenidos de llamar el momento. Pueden mandarnos un correo electrónico, mike@alpacas.com. En la pantalla pueden ver mi número de teléfono y mi información y las redes en las que estamos. Aprecio mucho la oportunidad que nos ha otorgado. Si tienen alguna pregunta, me encantaría responder las preguntas. O si alguien quiere de repente llamarme o escribirme después, estoy más que feliz de recibir su información. Gracias. Y como dije, aprecio mucho la información que nos han dado y la oportunidad de poder compartir con Alpacas. A ti, Mike, muchas gracias por tan inspiradora charla. Definitivamente, muchas cosas aprendidas el día de hoy. Muchas gracias a los asistentes a los foros Perú, Moda Deco y Alpaca Fiesta 2021. Mike, nuevamente gracias por esta charla y por motivarnos con tu historia y experiencia. Sabes que el Perú siempre te recibirá con los brazos abiertos.